eta mila ezker igande euritzu eta hotz honetan onera gerturatu zareten guztioi gaur egoitza honetan Euskadiko alderdi sozialistako bizkaiko hautagaiak biltzen gara. Gure idazkari nagusia den eneko anduezarekin zerrenda honetako burua eta lendakarirako Ya. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de, de domingo, en esta reunión de la candidatura de, de Vizcaya para las próximas elecciones al Parlamento Vasco. Con Eneco Andueza Lorenzo, nuestro secretario general que encabeza, que lidera la candidatura y por supuesto es candidato a alendakari. Eneco Andueza, repito. Eh, Lidera y junto a él estamos un equipo de mujeres y de hombres, personas comprometidas, muy ilusionadas con el proyecto socialista que abanderamos en estas elecciones. Nos reunimos hoy aquí, hoy en esta, en esta sede, mujeres y hombres con diferentes trayectorias políticas, algunas eh, con trayectorias extensas, otras con trayectorias. Bueno, pues eh, menos extensas, pero sí igualmente comprometidas. Mujeres y hombres de diferentes generaciones, con diferentes trabajos, con diferentes formación. De verdad, para mí es un honor acompañaros, amigas, compañeras, compañeros, en esta aventura, en esta candidatura y sobre todo es un honor acompañar a Eneco Andueza. Y le doy desde aquí gracias por la confianza. Emoción, serenidad, con mucha emoción, con mucha emoción afronto este, este reto, con la confianza de un gran equipo y con la confianza también de tener el mejor proyecto. Y al servicio de este proyecto, insisto, pongo mi conocimiento, mi capacidad y de verdad que lo hago con mucha, muchísima ilusión que quisiera transmitirosla. Vamos a cambiar el guión y vamos a poner nueva letra y nueva música a este país. Una letra y una música que nos sirva para encarar los nuevos retos que como sociedad enfrentamos. Porque tenemos que mirar de frente y ponernos mala manos a la obra con políticas públicas que aseguren y afiancen nuestro estado de bienestar, con un sistema de salud moderno. Con foco en la prevención y en la salud mental, con cultura para todas y todos, con un modo distinto de habitar y de movernos. Con Guisaquidecha, nuestra apuesta para, para desarrollar el cuidado, los cuidados en Euskadi. Porque ante los riesgos globales y locales, un estado de bienestar fuerte, dotado, legitimado es necesario, diría más, es imprescindible. Este es el cambio de guión, este es el cambio de guión que inspira nuestro programa electoral, nuestro proyecto socialista, un programa que ensancha las bases del estado de bienestar y por lo tanto ensancha las bases de la democracia. Y este es el cambio de guión. Y además, ante las puertas del 8 de marzo, como no podía ser eh, de otra manera, vamos a hablar también de igualdad. Y vamos a decir que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento nuclear de nuestro proyecto. Ayer estuvimos en la entrega de los premios Bideguileac. Fueron muy emocionantes. Se lo, se lo otorgamos a Natividad Alonso Estalayo, a Tachi. Muchas y muchos de los que estáis aquí la, la conocéis bien. Una concejala socialista que puso en marcha el primer piso de acogida para víctimas de violencia machista, que abrió en el, dos, en el 2003 la primera casa de las mujeres en, en Euskadi. Política socialista, política feminista. Ese es el camino y ese es el guión que tenemos que continuar. Programa socialista Aren Barruan, Verdinta Zunarena Aldeco, Proyecto feminista Aspima ratu Naidut. ...gure el Burúa oso arguiada, política público en erdian, agenda feminista cocacheada. Pongo el énfasis en el proyecto feminista e igualitario del proyecto socialista. Nuestro objetivo es situar la agenda feminista en el centro de las políticas públicas... ...porque la consecución de la igualdad, de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres... Es un principio irrenunciable para el Partido Socialista que atraviesa toda la acción política de nuestro proyecto de gobierno. La agenda feminista es nuestra hoja de ruta situando la igualdad real entre mujeres y hombres como un elemento prioritario. Como os decía antes, estamos a las puertas del 8 de marzo. En los últimos tiempo, tiempos se reconoce de manera más, más urgente la necesidad de este cambio, la necesidad de igualdad entre mujeres y hombres. Hace ya cinco años del 2018, esa, ese momento de manifestación en el que bueno, pues, las calles de Bilbao, además especialmente de Vizcaya, se llenaron de mujeres, de hombres, de diferentes generaciones, pidiendo ya la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. No ha perdido la fuerza ese mensaje. Debemos de recoger ese testigo y seguir trabajando en ese camino. La ciudadanía vasca, mujeres y hombres, no pueden ni quieren renunciar a una, a una Euskadi igualitaria. Los partidos políticos tenemos la obligación de trabajar para hacerlo realidad. Y nuestra propuesta, la propuesta del Partido Socialista, se sitúa en torno a los siguientes ejes de trabajo, transversalidad de las políticas públicas, visibilidad, empoderamiento y ruptura del mandato de género, eliminación de las desigualdades estructurales basadas en el sexo, erradicación de la violencia machista. Ayer, en Andueza, candidato a Lendakari, adelantaba uno de los compromisos, situar a Emacunde en Lendakaricha, tal y como reclama a la mayor parte del movimiento feminista y, sinceramente, de donde nunca debió salir. Porque es la manera de garantizar la extensión de la igualdad a todas las políticas públicas. La igualdad debe estar incorporada, por lo tanto, en la propia estructura medular del Gobierno, en la misma conformación de las políticas públicas. El mandato de género, que todavía impone roles y estereotipos que lastran las oportunidades de niñas y mujeres, a la vez que fomenta. Una masculinidad lesiva para niños y hombres. Debemos trabajar en la ruptura de este mandato de género que construye marcos de desigualdad con la puesta en marcha de políticas públicas de sensibilización y de cambio de valores. La apuesta es un modelo de relaciones igualitarias en una sociedad libre de patriarcado. Por supuesto, avanzar en los cuidados, prestigiar los cuidados y que se repartan de una manera igualitaria. Por supuesto, las cifras en Euskadi de violencia machista son insoportables. Tenemos que colocarlo en nuestra prioridad política. El Partido Socialista también plantea un pacto social que incluya medidas en todos los ámbitos de la violencia machista. Mayor conocimiento, mayor sensibilización y prevención, detección, atención y también reparación. Euskadi, Momento Netán, Videguruche, Batean, Gaudé. eta argi behar dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko duen bidea zein den. Bide hori alderdi sozialistak eskaintzen duen bidea da. Este es nuestro cambio de guión para seguir trabajando en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Ahí nos van a encontrar a las y los socialistas y en esta ocasión Con mucha ilusión, con muchísima ilusión, compañeras y compañeros, tenemos que empezar esta campaña, tenemos que empezar esta andadura con este proyecto y con este Lendakari a quien doy la palabra en eco Andueza Lorenzo. Es que Patricia, Eunón Gustioy, Onguí Torria, Kisan Saiteste, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acudir a este encuentro con la candidatura que los socialistas vascos vamos a presentar aquí en la provincia de Vizcaya y que tengo el honor de encabezar. Mirad, planteamos este encuentro como, como un verdadero pistoletazo de salida aquí en Vizcaya a las elecciones que vamos a celebrar en Euskadi el próximo 21 de abril. En el acto de presentación de las tres candidaturas, de la candidatura socialista que realizamos, que celebramos la pasada semana en Baracaldo, quise transmitir el orgullo que siento por ser el candidato al endacari del Partido Socialista Euskadi Euskadi Co esquerra y, sobre todo, la responsabilidad de este partido por llevar al Partido Socialista al gobierno de Euskadi. Hoy os lo quiero repetir. Hoy quiero repetir. Ese orgullo que siento, ese inmenso orgullo, verdad, el orgullo que siento. Y desde luego quiero transmitiros ese orgullo porque sé, más que de sobra, que vosotros y vosotras también lo sentís. Porque creo de verdad, y lo digo con absoluta honestidad, que conformamos un extraordinario equipo, un magnífico equipo, un equipo con el que llevar a lo más alto, no solo a este partido, sino por encima de cualquier cosa, para llevar a lo más alto a este país. Porque tengo el firme convencimiento de que este equipo es un equipo para ganar, es un equipo vencedor, es un equipo para liderar este país y para ganar las próximas elecciones. Pensad, pensad siempre en la inmensa oportunidad que se presenta ante nosotros y ante nosotras. Una gran oportunidad para el partido, pero sobre todo para Euskadi. Porque no puede haber nada más grande en política, o por lo menos, así lo creo yo, que poder hacer efectivas desde un gobierno las ideas que abanderamos, las ideas que defendemos día a día los socialistas. Unas ideas que llevamos más tiempo que nadie defendiendo aquí en Euskadi, en esta tierra. Por eso, desde luego, nuestra apuesta no puede ser otra. Tenemos que salir a esta campaña, a estas elecciones, con ambición, con ilusión, con esperanza con el firme ánimo de que salimos a lo que tenemos que salir, que es a ganar las próximas elecciones. Y desde luego tengo ese firme convencimiento no solo por el extraordinario equipo que conforma esta candidatura, ni tan siquiera por el viento de cola que arrastramos desde el año 2023. Un año 2023 en el que cabe recordar que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, salió de las elecciones municipales y forales, con más alcaldías, con la alcaldía de la capital de Euskadi, Vitoria Gasteiz, y con más poder en las diputaciones forales. Pero no contentos con eso, salimos del 2023 ganando en Euskadi las elecciones generales de julio. Y eso, desde luego, es una extraordinaria noticia para Euskadi y es una extraordinaria noticia para España, porque los socialistas contribuimos a que a día de hoy en España sigamos teniendo un gobierno socialista. Y lo digo también y sobre todo por encima de las cosas que os acabo de mencionar, porque nosotros creo que tenemos una baza que no dispone ningún otro partido en Euskadi. No tienen esa baza tan magnífica que tenemos los socialistas. Ese es un elemento diferencial que desde luego tenemos que hacer llegar hasta el último rincón de Euskadi. Y ese elemento diferencial es nuestro programa, que más que un programa es un proyecto de país, un proyecto plural, diverso, en el que cabemos todos y todas. Tenemos un magnífico programa, centrado desde luego en resolver, en solucionar los problemas que tiene el conjunto de la ciudadanía vasca, soluciones concretas a los problemas que tiene la ciudadanía vasca. Y esa es nuestra gran baza, pero sobre todo es nuestra gran ventaja y desde luego tenemos que sacarle... El máximo partido, el máximo rendimiento. Porque fijaros, tenemos ahí al PNV y a Bildu enzarzados todos los días en sus discusiones, en discutir sobre la independencia por ver quién es más independentista, inventándose incluso ataques del gobierno de España, perdiendo el tiempo en debates que única y exclusivamente les interesan a ellos, que no le interesan para nada a la ciudadanía vasca. Están entretenidos en una competencia permanente, constante, por ver quién es más nacionalista, en debates que ni van a mejorar la sanidad, ni van a mejorar la educación, ni van a mejorar las políticas de vivienda, ni van a incrementar el empleo y las condiciones laborales de la ciudadanía vasca. Están enredados en lo que solo les importa a ellos. Y nosotros... Entre tanto, somos el único partido que lleva tiempo poniendo propuestas encima de la mesa, debates encima de la mesa, soluciones encima de la mesa, que es verdaderamente lo que reclama la ciudadanía vasca de la política. Nosotros estamos respondiendo, es, estamos respondiendo a esas demandas que tiene la ciudadanía vasca. Y del PP, del PP no vamos ni a hablar. Del PP no vamos ni a hablar. Porque la credibilidad del PP en Euskadi desde luego es nula. Con un candidato que está permanentemente en Madrid. Yo no sé si querrá hacer política en Euskadi con el mando a distancia, pero desde luego por aquí no se le ve. Está permanentemente en Madrid. Ayer andaba por aquí Alberto Núñez Feijóo, que desde luego no vino a hablar de lo que le interesa a la ciudadanía vasca, no. Vino a hacer lo único que sabe hacer: a difamar, a ofender, en fin, a a calumniar, en definitiva, que es, que es lo que mejor se le da. Calumnar, difamar, lanzar bulos. En fin, la palabra de alguien que ocupa la presidencia de un partido, que ocupa su puesto por haber defenestrado al presidente del Partido Popular, que denunció las famosas comisiones de las mascarillas en la Comunidad de Madrid, que optó por tapar la corrupción para ponerse él de presidente de el Partido Popular. Mirad, los socialistas, tras casi seis años en el Gobierno de España, ante el único caso de corrupción que hemos tenido, ¿sabéis lo que hemos hecho? Responder inmediatamente, tomar medidas inmediatamente, exigir al acta del responsable político de ese caso de corrupción. Hemos actuado con contundencia, hemos actuado tal y como nos demandaba la ciudadanía de este país. No nos hemos dedicado a destruir pruebas ni a romper ordenadores a martillazos, no. Hemos dado respuestas, con contundencia, con celeridad. Poniendo todo lo que está en nuestras manos, en manos de la justicia, para que actúe, para que llegue hasta el final, caiga quien caiga. Ni una lección del Partido Popular, ni una sola lección del Partido Popular que no ha entendido, no ha aprendido absolutamente nada de todos los casos de corrupción que les han salpicado. Ni una sola lección del señor Feijó, que es quien a día de hoy tiene que dar explicaciones porque su número dos aparece en ese sumario. qué hace su número dos en ese sumario? que salgan y que den explicaciones. qué es lo que le está demandando la ciudadanía española? qué políticas? qué políticas van a plantear a la ciudadanía vasca cuando lo único que saben hacer es patalear insultar enfangar lanzar bulos enredar y hacer una oposición absolutamente fanática contra el gobierno de españa? qué políticas? ¿Qué políticas van a hacer? ¿Qué políticas van a proponer para este país? Las que están haciendo yendo de la mano de la extrema derecha, de los ultras, de Vox. ¿Qué políticas nos van a proponer en este país? ¿Qué políticas van a proponer en Euskadi y en España? ¿Van a anteponer el liberalismo salvaje a las políticas sociales? ¿Van a cerrar oficinas, concejalías, consejerías de igualdad? ¿Van a censurar obras de teatro? ¿Van a recentralizar el país eliminando cualquier rastro de autonomía? ¿Esos que tan foralistas y tan autonomistas se declaran? ¿Que luego van de la mano de aquellos que quieren romper absolutamente con cualquier vestigio de autonomía que tenemos en este país? ¿Eso es lo que nos van a ofrecer? Pues bien, frente a esas opciones, solo hay una opción posible en Euskadi, que es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Somos los únicos que podemos frenar. Por un lado a los independentistas y por otro lado a la derecha y a la extrema derecha. Nosotros somos lo que necesita Euskadi. Nosotros somos lo que necesita Euskadi. Nosotros sí sabemos perfectamente quiénes somos. Nosotros sí sabemos perfectamente dónde estamos. Nosotros sí sabemos perfectamente hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llevar Euskadi. Nosotros somos la izquierda útil de verdad. Nosotros somos la izquierda que construye y que hace posible que día a día en Euskadi tengamos más políticas progresistas, más avances sociales. Nosotros somos una apuesta segura, 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 que no apuesta por ningún tipo de aventuras. Nosotros somos una apuesta segura que viene avalada por la extraordinaria gestión que hacemos en absolutamente todas las instituciones. Nosotros somos un partido de palabra que cumple con lo acordado y que cumple con lo que hemos prometido a la ciudadanía. Nosotros somos garantía de estabilidad en tiempos convulsos. Nosotros somos garantía de progreso y garantía de transformación, que es lo que necesita en estos momentos Euskadi. Políticas transformadoras que le devuelvan a los puestos de liderazgo de los que nunca se debió de bajar. Una transformación, un cambio de guión que solo puede venir de la mano de los y de las socialistas. Mirad, os voy a pedir una cosa: os voy a pedir una cosa. No hagáis caso de aquellos que quieren vender que las próximas elecciones es cosa de dos. Que aquí el futuro de este país se va a dirimir, se va a debatir entre nacionalistas. Porque no es verdad. Porque hay otra vía. Y esa vía es la nuestra: es la vía del Partido Socialista. Es la vía que tenemos y es la vía que vamos a defender hasta el final, porque sabemos que es, con diferencia, lo mejor para los vascos y para las vascas. La única que se preocupa por abordar los problemas reales, pero sobre todo por detectarlos y por darles una solución sin falsas promesas, sin utopías y con los pies perfectamente clavados en el suelo. ¿O acaso os imagináis a Bildu gestionando nuestra sanidad pública? Nuestras políticas de vivienda, la archancha, o lo que es peor, planificando la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿O creéis que puede hacerlo un PNV que ha sido absolutamente incapaz de levantar el vuelo de Osaquirecha, de nuestra sanidad pública? Al que no le convencen para nada las políticas sociales, porque si hay políticas sociales en Euskadi es porque en el gobierno vasco estábamos los socialistas. Al que no le convencen para nada las políticas de vivienda porque no creen en ella aunque luego saquen pecho de la gestión que hacemos los socialistas al frente de las políticas de vivienda en el gobierno vasco creedme creedme de verdad que somos la verdadera alternativa que hay en euskadi la más racional la más pensada la más reflexionada la más lógica la mejor preparada la que se interesa de verdad por el bienestar de la ciudadanía vasca en su totalidad y sin hacer ningún tipo de exclusiones. Eso somos y eso somos lo que representamos los socialistas aquí en Euskadi. Y vamos a jugar un papel absolutamente fundamental tras las próximas elecciones del 21 de abril. Un papel esencial porque nosotros vamos a ser determinantes e imprescindibles para conformar el próximo gobierno que va a liderar Euskadi. Y eso, eso es bueno. porque cuanto más fuerte sea el Partido Socialista de Euskadi, euskadiko Coesquerra, más y mejor estarán garantizadas las políticas sociales en este país, las políticas progresistas en el gobierno vasco. Beitu batzuek, urrengo hautezkundeek abertzalen arteko gauza bat delakuan aurkeztuko dute eta oso oker daude. Oso, oso oker daude. Sozialistok erabakiko dugulako urrengo gobernuaren norabidea. Eta ez ezinbestekoak izango gara etorkizun hori, etorkizun honbat bermatzeko. Kausa ez da bakarrik nork gobernatzen duen, baizik eta gobernu horren lehentasunak zeintzuk izango diren. Politiken ardatzak alderdi sozialista indartxu bat behar dugu. Alderdi sozialista indartxu bat behar dugu gobernuan egoteko eta gobernuan indarrez egoteko pertsonen kezkei erantzunak emateko zenbat eta indartsuagoak izan alderdi sozialistak orduan eta bermatuagoak egongo dira Euskadik etorkizunari aurre egiteko behar dituen politika sozialak aurrerakoak eta politika berritzaileak edukiteko que vamos a seguir hablando de lo que verdaderamente importa sin entrar en ningún tipo de enredos que no nos llevan absolutamente a nada, de lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía vasca. Vamos a explicar todo nuestro programa, en cada rincón de Euskadi, hasta el final, porque es la mejor baza que tenemos los socialistas. Somos los únicos que lo estamos haciendo, somos los únicos que lo estamos haciendo, y quiero poner el acento en eso, somos los únicos que estamos poniendo... Propuestas reales encima de la mesa. Y ya hemos puesto unas cuantas. Aquellos que dicen que se nos va a hacer larga la campaña, les voy a decir que nos va a hacer falta tiempo para proponer todo lo que llevamos en el programa. A ellos que, desde luego, de momento, no han empezado a poner ninguna encima de la mesa, igual sí que se les hace largo este camino. Mirar, hemos pedido cosas tan esenciales y en, en materia tan nucleares para el día a día de la ciudadanía vasca, como pedir. A, los, a, las, a las cajas y a los bancos con capital vasco que den prioridad a los proyectos para luchar contra el cambio climático. Cosas tan importantes como impulsar la gratuidad en el transporte público para menores de 26 años y para personas desempleadas. Hemos propuesto un sistema de cuidados que se llama Gisaki Decha, que es un proyecto absolutamente transformador que garantiza un modelo de cuidados. Universal, gratuito y de calidad equiparable a nuestro modelo sanitario. Hemos dicho que vamos a contratar 2.000 profesionales sanitarios más para que entren a formar parte de la plantilla estructural de Osaquidecha. Hemos dicho que vamos a reservar la mitad de las viviendas de alquiler protegido que tiene el Gobierno vasco para los menores de 35 años. Hemos dicho que vamos a devolver a Emacunde de donde nunca debió de salir, que es de Lenda Caricha para garantizar políticas de igualdad que sean transversales en todos los departamentos del gobierno vasco. Bueno, esas son algunas de las propuestas. Esas son algunas de las propuestas. Y habrá más. Habrá muchas más. Propuestas reales, efectivas, tangibles, objetivas, posibles. Posibles. No son ningún brindis al sol. Son cosas que van a transformar y que van a cambiar la vida de miles, miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas en este país. Porque a mí, a los socialistas y a las socialistas en general, lo que nos preocupa es la sanidad, es la educación, que no haya listas de espera o que los jóvenes hablen bien, euskera, evidentemente, pero también castellano e inglés. Lo que no me quita ni un minuto de pensamiento es arañar una competencia más o una competencia menos. Y mucho menos entrar en conflicto. Con el Gobierno de España, competir con el Gobierno de España. Yo lo que quiero es colaborar con todos los gobiernos porque creo que unidos, colaborando, aplicando la cogobernanza somos muchísimo mejores, muchísimo más efectivos y muchísimos más fuertes. Yo no voy a entrar en ningún tipo de conflicto por la ley de vivienda para impedir que desde luego pongamos coto y contengamos el precio de los alquileres aquí en Euskadi. Ese no es mi sitio. Ese no es mi sitio. Mi sitio es la colaboración, es el diálogo, es la búsqueda de acuerdos. Mi sitio está en llevar adelante ese proyecto de país que es un proyecto transformador que va a hacer posible que Euskadi vuelva a situarse en puestos de liderazgo. Ese es mi sitio y ese es vuestro sitio. Ese es el sitio de los socialistas y de las socialistas. Por tanto, salir a la calle, salir con orgullo y con la cabeza alta. Si somos los mejores, lo único que podemos hacer es decir que somos los mejores y demostrar que somos los mejores, no solo porque tenemos al mejor equipo, sino porque tenemos el mejor de los proyectos, ir por los pueblos y por las ciudades de Euskadi llevando nuestra voz y nuestro proyecto hasta el último rincón, que sepan, que sepan que hay alguien de verdad que se preocupa por ellos y por ellas, y que ese partido es el Partido Socialista Euskadi, Euskadi esquerra que, es, que sepan que siempre, siempre, siempre van a poder confiar en nosotros y en nosotras. Que sepan que es posible un cambio de guión, pero que eso solo es posible de la mano del Partido Socialista. Es que